Hola a todos. Algunos dirán que es el doble de fácil ser popular en pareja, pero no creemos que ese sea el secreto de estas chicas. Mira qué carisma tienen en sus primeros vídeos. Aunque el hecho de que sean gemelas también ayuda. Bajo el apodo de Twin Melody, Aitana y Paula Echevarría publican vídeos de baile y versiones de diferentes canciones. Como resultado, ya han acumulado un ejército de casi 17 millones de seguidores, han grabado varias canciones originales y han protagonizado juntos la serie de televisión Go Asen. ¿Reconoces a la chica del uniforme militar? ¿Y ahora? This is my outfit for today, and if you don't like it, you could leave. Okay, love you. Sí, sí, es Bella Poarch. Hace unos años, la chica estaba en la Marina de los Estados Unidos y probablemente no esperaba convertirse en una persona muy popular. Pero entonces se produjo la magia de Internet. Uno de sus vídeos se hizo viral repentinamente y aún mantiene el récord de likes. En 258 días recibió más de 49 millones de likes. Era una oportunidad que no podía pasar por alto, y Bella lo aprovechó al máximo. Hoy, la bloguera de 24 años tiene un contrato discográfico con Warner Records, su propio single y 83 millones de seguidores en TikTok. Es aproximadamente toda la población de Alemania. Ahora tenemos una prueba realmente difícil para los verdaderos conocedores de TikTok. Tienes un par de segundos para decirnos quién sonríe en estas fotos. Vale, quizá en los primeros clips puedas reconocer el estilo de la futura superestrella. Esta es Charli D'Amelio, quien empezó a grabar sus bailes en cámara sin pensar mucho en la fama. Pero entonces sucedió lo siguiente. El vídeo Move With Joy se hizo viral. Charli fue la primera persona en TikTok en conseguir 100 millones de seguidores, y su vida se convirtió en un sueño. Apareció en la Super Bowl con Jennifer López. Fue invitada al partido de las estrellas de la NBA. Ahí recibió un papel en la película animada Stardog and Turbo Cat. Por supuesto. Mira la expresión de satisfacción en la cara de esta pequeña. Parece que ya sabe qué destino le espera. A los 6 años, esta niña empezó a bailar. Luego ingresó al equipo de animadoras del colegio, asistió a la Universidad de Luisiana y empezó a subir sus rutinas de baile a TikTok para divertirse. Hey y'all, my name's Addison and I'm at Madison's house and I'm just giving you a message. Be chill. Pero la diversión se salió de control. Esta es Addison Rae, quien tiene 84 millones de seguidores. La popularidad ha sido tal que Addison decidió dejar sus estudios y centrarse en su carrera como bloguera y en un par de proyectos empresariales. Ha colaborado con grandes marcas, ha lanzado su propia tienda de ropa y ha protagonizado la película He's All That. Este tipo, bajo el apodo de Papicuno, se transforma tan a menudo que es casi imposible encontrar un vídeo con su aspecto natural. El bloguero empezó con transformaciones normales, pero ahora ha desarrollado sus habilidades hasta el punto de poder jugar con casi cualquier imagen. Y lo hace magníficamente. Por algo tiene 23 millones de fans en TikTok. Volvamos a 2012 para sentir un poco de vergüenza ajena. Ahora imagina que enseñas este vídeo a tus padres y declaras: ¡al diablo con la universidad! Este es el trabajo de mi vida. Pues bien, el bloguero Spencer X hizo precisamente eso. My name's Optimus Prime. El tipo se aficionó al beatboxing en el colegio y decidió dedicar todo su tiempo libre a estudiar este arte. Al final, Spencer no fue a la universidad, pero hizo realidad su sueño. Casi 55 millones de personas siguen su trabajo, y con ellos llegaron ofertas de colaboración con Oreo, Sony, Chips Ahoy, Skechers y HBO. Okay. No hagamos ruido para no despertar a este amigo que lleva todo el día aprendiendo la magia de la edición para poder sorprenderte con sus vídeos de obras maestras en el futuro. Alexa, disable gravity. Turning off gravity. You are now free to float. Whoa,
Or as I like to say, the wait is over. Es Zach King, por supuesto. Ahora es uno de los 25 cineastas más prometedores de YouTube y tiene más de 65 millones de seguidores en TikTok. Pero le costó mucho trabajo llegar a este punto. Zach hizo su primer cortometraje a los 7 años, se compró su propio equipo de vídeo a los 14 años y luego hizo un máster en cine y medios de comunicación. Zach, oh my gosh, are you good? Oh man, Zach. La popularidad en general es algo completamente imprevisible. ¿Crees que alguien puede hacerse famoso con estos vídeos? Lauren Gray, una chica de una pequeña ciudad estadounidense, no se lo creía. A los 13 años, simplemente decidió seguir el ejemplo de sus amigos publicando vídeos musicales cortos. Uno de ellos se hizo viral y Lauren se convirtió en una estrella de internet con 55 millones de seguidores. La chica obtuvo nominaciones en los Teen Choice Awards y los People's Choice Awards, lanzó su propio single y protagonizó un vídeo musical con su ídolo de la infancia, Taylor Swift. En 2020, Nathan Apodaca, más conocido bajo el seudónimo de Dogface, demostró a todo el mundo que TikTok no es solo para los zoomers. El vídeo en el que Dogface monta su tabla mientras bebe zumo de arándanos se convirtió en el segundo más popular de la red social. Pero poca gente sabe que en aquella época Nathan apenas tenía dinero para sobrevivir y vivía en una caravana, para la que apenas había ahorrado. Hasta entonces había vivido en la intemperie en una tienda de campaña. La fama, por cierto, no lo volvió loco. Dogface se compró una casa para él y su familia, y ahora ayuda a otras personas sin hogar. TikTok suele ser una red social en la que puedes hablar de tus peculiaridades, ir en contra de los estereotipos y recibir toneladas de apoyo de los espectadores. Pues bien, el ejemplo de esta chica bajo el nickname JWillFloat2 demuestra que así es. Al principio la bloguera grababa vídeos con sus transformaciones, pero luego decidió compartir con el público algo más personal. Mostró cómo reacciona al escuchar música con auriculares, ya que sufre una sobrecarga sensorial grave debido a su autismo. El vídeo es increíblemente conmovedor. No es de extrañar que haya tenido 9,4 millones de visitas en solo 2 días, con muchos comentarios de apoyo. Te garantizamos que vas a ver una transformación increíble. All the other kids with the pump top, it's you better run, outrun my gun. ¿Quién es ese chico con la voz quebrada? Se trata de James Charles, un chico que no necesita presentación en la industria de la belleza. Entre sus seguidores se encontraban Kylie Jenner, Katy Perry, Miley Cyrus y otras celebridades, lo cual es mérito de sus padres. Cuando James se aficionó al maquillaje en su adolescencia, lo apoyaron en su hobby. Algunas historias de la fama en internet se parecen más a un cuento de hadas de Disney que a situaciones de la vida real. Por ejemplo, este niño a los 12 años solo cantaba y subía vídeos a Musical.ly, la plataforma que más tarde se fusionó con TikTok. ¿Y qué pasó después? A continuación, Jacob Sartorius ganó millones de seguidores. Se convirtió en el noveno músico más buscado en Google en 2016. En 2017 publicó un álbum que entró en las listas de éxitos de varios países y se embarcó en una gira mundial. TikTokin, that's what I'm doing. TikTokin. Hey, did you know I dropped a new song called For Real? Bet you didn't know that. Si tú también estás pensando en convertirte en bloguero, aquí tienes algo de motivación. Mira cómo eran los primeros vídeos de Josh Richards. No es de extrañar que este tipo pensara en abandonar su proyecto. De hecho, se registró en TikTok solo por diversión. Pero los amigos y su familia creyeron en el éxito de Josh y le aconsejaron que siguiera publicando contenido. Y la fortuna por fin le sonrió. Hoy en día, el joven de 19 años ya ha protagonizado varias películas y sus vídeos son vistos por una audiencia de 25,5 millones de personas.
Ah, casi lo olvidamos. La actividad en las redes sociales ayudó a Josh a encontrar pareja entre otros blogueros populares como él. Se trata de esta bella chica sin dientes. Vale, todos hemos vivido con una sonrisa así durante un tiempo cuando éramos niños. Así se veía Nessa Barrett antes, pero este es su aspecto actual. Tiene cerca de 17 millones de seguidores y la receta de su éxito es sencilla. Vídeos con diálogos cómicos y lip sync. ¿Te contamos cómo una simple broma de la infancia puede cambiar drásticamente el destino de toda una familia? Imagina que una niña de 11 años de Orlando toma el smartphone de su madre, que además es el único en la casa, y por aburrimiento empieza a grabar y publicar vídeos musicales. Pronto los vídeos son tan numerosos que su perfil encabeza el top de usuarios activos de la aplicación, haciéndose realmente popular. Ahora esa chica tiene 17 años, trabaja con Samsung, Six Flags y Live Nation, y su nombre es Daniel Kohn. Puede que estés entre sus más de 19 millones de seguidores. Como puedes ver, incluso antes de ganar popularidad, la familia de Baby Ariel apoyaba a la chica en su hobby. Este vídeo, por cierto, fue grabado en una casa cuyos pagos se comían literalmente todo el dinero de la familia. ¿Quién iba a pensar que las cosas pronto cambiarían drásticamente? Los divertidísimos vídeos de Ariel le ayudaron a amasar un ejército de millones de seguidores en las redes sociales. La chica ganó el prestigioso premio Teen Choice Award en 2016 y en 2017 fue nombrada la adolescente más influyente del mundo. Hoy en día YouTube estima que los ingresos de la bloguera ascienden a $674,000 al año. Si no sabes quién es este chico, probablemente has pasado el último año en una isla desierta sin internet. Ten en cuenta que su característica expresión facial le acompañaba incluso antes de adquirir fama mundial. Su popularidad, afortunadamente, llegó en el momento oportuno. En la primavera de 2020, Khaby Lame perdió su trabajo a causa de la pandemia y por aburrimiento empezó a hacer vídeos que se hicieron virales en todo el mundo, librando al mundo de life hacks tontos e inútiles. En la actualidad, Khaby tiene 114,5 millones de seguidores en TikTok. Una cifra increíble, sobre todo si se tiene en cuenta que lo consiguió sin la ayuda de productores, publicistas o guionistas. Ya sabemos por qué este pequeño sonríe así. Va a crecer y su novia será Dixie D'Amelio, quien tiene 54 millones de seguidores y es la hermana de la bloguera más popular de TikTok. En realidad, por supuesto, esa no es la razón de la popularidad de Noah Beck. El chico se dedicaba a jugar fútbol, pero un día decidió grabar un vídeo de 9 segundos en blanco y negro en el que hacía lip sync con un tema del rapero DaBaby. En 24 horas tenía 20.000 seguidores. Un par de semanas después elevó esa cifra a 3 millones bailando sin camiseta en la playa. Y hoy Beck tiene más de 30 millones de seguidores. El siguiente bloguero tenía prácticamente el mismo aspecto antes de hacerse mundialmente famoso que ahora, salvo que era un poco más pequeño y no tan rápido. El pomerano Jif Pom es el perro más popular del mundo, con casi 21 millones de seguidores en su cuenta de TikTok. Jif Pom ha hecho anuncios para Target y Banana Republic y ha aparecido en un vídeo musical de Katy Perry. Pero probablemente lo que más le enorgullece es su inclusión en el libro Guinness de los récords. Por si no lo sabías, este pequeño es el perro más rápido del mundo en correr con dos patas, 10 metros en 6,56 segundos.